Hey, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos sean a Shadow Warrior. Vamos a comenzar con este desmadre. Ok, y sería reanudar partida. No me acuerdo ni dónde nos quedamos, la neta. Con eso de que ya le estoy agarrando la onda a Lords of the Fallen, no sé ni dónde nos quedamos de aquí, onda. Pero bueno, a esperar a lo que carga un poquito. El equilibrio es la clave de la victoria. Cuantos más poderes oscuros y combos uses, más furiosos estarán tus enemigos. Para mostrar el objetivo actual de dinero disponible, tabulador, que son los oscuros puntos de karma. Ok. Eso sí que lo sabía. Cuando haces varios ataques violentos y poderes demoníacos violentos, se han compensado con karma adicional. Ajá. Como que carga de repente bien lento y de repente ¡puc! Bien cabrón, ¿no? ¡Ah! Ataca con tu cadáver a todos los enemigos que tengas. Bueno, ya está. Y había sido aquí donde nos hemos quedado, que traíamos la cabeza de diablo, ¿va? Este es con el... Ahora este es con el 8 y este es con el... Con el 9. Tengo la cabeza de un diablo. ¡Qué pedo, güey! Ah, pero no podemos continuar sin él. Oh, ¡oh, sí! ¡Oh, yeah! ¿Verdad? No podemos continuar sin eso, carnal. Ok, es con el 5. Ya no me acuerdo ni para dónde era, banda. No, de ahí venía. Entonces tenía que ir para allá, ¿no? Me habían salido estos güeyes. Vamos para acá. No, no es por acá. Fakio, no recuerdo. Se da por aquí. Oh, miren. Balitas y demás. Ahí hay otra cosa. Muy bien. Y aquí no hay nada, güey. Y por acá tampoco hay mucho, ¿va? Esto sí debe ser por aquí, güey. Vi que algo brilló, pero no. Me alucination. A ver, es para acá arriba ahora sí. Era por aquí, ¿no? No me faltó nada, ¿no va? Sí, güey, no voy a hacer las malas. Escopeta más 8. Aguanta, aguanta. Fujasa. Y ese es el... Este pinche simbolito va a aparecer en todo el juego, banda. Pero en todo... Órale, hasta allá hay algo. Ah, ya sé qué es eso que está hasta allá. Órale, güey. Qué pinche saltote se me... Órale, ¿y por aquí qué? Ah, aquí hay otro secreto. Qué locochón, ¿eh? Está. Ese es el otro secreto. Ok, vamos para allá. Yo decía, ¿cómo chingados consigues ese? ¿O qué pedo? No había visto que yo traigo zapatos de ninja, cabrón. Típico, ¿ah? Es aquí seguramente, ¿no? Ay, cabrones, espantan en mi casa, güey. Siempre que estoy solo me quieren espantar. Pues no se les va a hacer porque estoy jugando, güey. Ahorita no estén chingando, por favor. Alguien le acaba de pegar ahorita aquí al mueble. Bien machín. O algo le acaba de... Es que no tengo nada más que unas pinches plantas, güey. La ventana está cerrada y una televisión, güey. O sea, ¿quién le va a pegar? No mames. Las galletas pequeñas traen grandes alegrías. No mames, ¿qué? ¿Y aquí qué pedo? ¡Ah! Típico, pasamos. Karma conseguido 78%, logro 5. Secretos encontrados 6 de 11. ¡Puta madre! Daño recibido un chingo. Dinero conseguido, no lo conseguí todo. Muerte es una. Enemigos eliminados. Ah, pero esa muerte fue por culpa del juego, acuérdense. Enemigos eliminados. Ok, acciones de karma. ¿Qué son acciones de karma? ¿Los poderes? Bonificación de karma. Daño provocado.
46.160, supongo, algo así. Puntuación de la misión. Bien pobre, ¿no? Volver a reiniciar nivel. Continuo, hermano, continuo. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. No estoy ni viendo la hora, no sé ni cuánto llevo. Llevo como 5 minutos, ¿no? No creo que lleve mucho. Cuando caigas desde las alturas, pulsa control para dar una voltereta ninja y reducir el daño del impacto. ¡Ah! ¡Eso me lo hubieran dicho desde el principio! Mames, pero control está hasta acá, güey. ¡Capítulo 8, banda! ¡Capítulo 8! No es un genio que digamos. What the hell is an antique sword doing in a shipyard? Not a useful question. Just find that whisperer. Ese pinche espíritu no me está ayudando mucho. Chingue su madre. ¿Qué pedo con los gritos, güey? No. ¿Qué pedo, eh? Ahí hay vida, güey. Okay. Muchos botes explosivos y mucha música extraña. Okay. Pero antes de continuar, quiero ver algo, si ya la podemos. 3000, no hombre, tengo 1000 varos nada más. Es que la doble estaría, pero de lujo. No mames. No, ya vieron lo que me van a poner ahorita. ¿Vieron cuánta vida hay, güey? ¿Por qué creen? Ya vi un güey acá al lado, ahí hay algo. Es un campo demasiado abierto. Espérenme, traigo la lámpara, vamos a quitarla. Con el 4. Hay un chingo de güeyes ahí, ok. ¿Y para acá qué hay? Y hay un chingo de cosas que explotan, por lo tanto, voy a pelear contra un chingo de cabrones. Y seguramente contra esas calaveras que invocan más pinches demonios. O sea, va a estar bien chido. Miren esa madre llena de tanques. ¿Saben qué? Espérenme. Ahí está, esa es la chida, ¿no? Esa es la chida. Al menos por el momento, ¿no? Hijos de puta, no puedo pasar por ellos. O sea, huevo, tengo que ir para allá. Ey, está un güey parado. Oh, veo algo que brilla acá. ¿Qué hace el güey? ¿Qué pedo? Ay, es más vida, cabrón. Más pinche vida. Así o más pinches perro me lo van a poner. Pues ya, yolo, no, no. Ah, sí, ya, chingues, madre. ¡Hija! ¡Vámonos! ¡Woohoo! ¡Chingue su madre! Ya se van a volver locos. ¡Ay, güey! ¡A la madre! ¿Qué? ¿Vieron eso? Pues déjense Cayetanos, putos. Ese pendejo brincó y se cayó, ¿vieron? ¿Qué, ya son todos? Pues no me bajaron tanta vida, ¿eh?
corazón nudo. Pero sigue la música, significa que no son todos. Les digo, siguen espantando aquí en mi casa, Allen Penny, hijos de la chingada. ¡Holi! ¡Sáquese la chingada! ¡Hija! ¡Vamos contra ellos! ¡A todo! ¡Sáquese la chingada! ¿Ah, sí? ¡Adivina quién sigue! Ah, ya los vi. Yo, ¿qué pedo? ¿Quién está dando o qué? Bring it on, pencil dick. Lo desmadré antes de que pasara algo peor. Headshot, bicho. ¡Nyan! ¡Puk! ¡Ja, ja, 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 ja! No, hombre, güey. Somos la masta, banda. Somos la masta. Pero dejaron muchas vidas, ¿no? Yo pensé que sí iba a estar súper hardcore el pedo. Me imaginaba esos güeyes que... Pues de los que traen a más pinches demonios, pensé que me iban a salir unos 4 o 5, güey. La neta. ¡La neta! Miren, allá arriba debe haber algo. Está abierto ahí. ¿Estás en serio? ¿No más pira? ¿Qué es lo que van a dejar? Ah, miren, aquí algo. Poquito de dinero. Supongo que sí. Si me caigo, vale madre este pedo, así que no hay que hacer nada. Miren, ahí hay algo. Ah, ha de ser por ahí a huevo, espérenme. Chiscajas de Alienware. Quieren huevo, en un estómago, no sé qué madre es eso. Ya sé, que tengo un punto de karma, déjenme joder. Ok, vamos a ver lo del punto de karma. Ah, fuck. Ahora sí, ¿no? Los pequeños objetos casi nunca se te escapan. Encuentra el 1% más de munición. Se necesitan armado, ok. Ataque crítico. Quien domina esta técnica puede alcanzar mortíferos ataques destinados a los puntos de presión del enemigo. La probabilidad de doble daño con todas las armas aumenta en un 5%. ¡Péreme! ¡Ah, la cagué! Ven acá. Vamos a ver qué más hay porque, ¿saben qué? Que no me he fijado bien, la neta, ¿no? Resistencia al fuego, una habilidosa mujer aquí. Ejército de las llamas calientes. ¡Ira! El bocado de un tigre herido es más feroz que uno sano. Cuando tu PS está por debajo de los 30, puedes provocar un daño de... ¡Ay, güey! ¡Está ponche! Tira dos, no. Control del dolor. El dolor de... percibe en su forma verdadera un ilusorio impedimento a la ilusión de los pesos de avance aumenta 30 puntos. No sé. Sanitario, miren, de ese güey no tengo nada. Y es restauración. La curación es más fácil cuando el adepto aprende que esta depende más del ki. En la medición, los botiquines pueden restaurar hasta 20 puntos más sobre. ¡Ay, era qué loco, güey! Sinista sanitario, ok. ¿Esto qué es? Buscador de almas. Un aumento de la percepción sensorial te permite ver a los fantasmas enemigos más claramente. La eliminación de los espíritus enemigos puede ser más frecuente, ok. Come almas, sinista. Ah, oh, eso no. Absorbedor de almas. Los maestros de esta técnica pueden absorber ki de sus enemigos, incluso al borde de la muerte, cuando están a punto de morir. O tienen segunda bonificación de daño y tienen 5 segundos para eliminar a un enemigo y absorber el alma para sanarla hasta 50 al máximo de su máximo. Es necesario un minuto de recuperación después de usarla. Y no mames, está bien difícil esa, güey. Hambre de almas. Bueno, tenemos el de sanitario que me llama la atención. Estos ya los tenemos todos. Sabiduría. Muy bien, a ver, quiero saber. El adepto usa precisos ataques para separar al demonio de su ki interior y aumenta el daño al demonio de su ki. Exterminador de dioses 1.
Hasta el más poderoso de los demonios puede caer. Cuando se enfrenta a un cazador habilidoso, aumenta el daño a los demonios mayores. Yo creo que esa, güey. O esta cazadora de cabezas usa las armas con todo su potencial. Las cabezas matan un 30% más rápido. No entiendo. Ah, las cabezas de demonio, ¿no? Las armas. Ok. Movimiento. No tengo tampoco movimiento, güey. Reserva interna. Si sabes gestionar tu reserva interna de energía, puedes realizar grandes esfuerzos durante periodos de tiempo más largos. La energía aumenta. Yo creo que este. Porque, ¿saben qué? No tengo para correr tanto, güey. A ver cómo va. Pues sí, un poquitito. O sea, no fue mucho. Miren, güey. No, hombre, güey. Se la mamaron, ¿eh? No me puedo subir ahí, neta. No, no me puedo subir. ¿Cómo crees que no puedo brincar ahí? A huevo, ¿cómo chingados? ¿No, ah? ¿Mira? ¿Miren? No, hombre. Ah, ok, miren esto. Decía yo, ¿y esto qué pedo? Hombre, ¿y aquí cómo putas voy a pasar, güey? Ah, era un secreto a propósito, güey. Qué mamada. Más bien, ¿saben qué? Que esa madre de correr se carga más rápido. No es que tenga más. Miren. ¿Vieron? O sea, como que es un poquito más rápido este. Scylla Enterprise. Reuniting. I think I can move these trains around so that we can pass through. Okay. Típicos trenes. Miren la computadora gamer, una galleta. Números de la suerte: 23, 34, 42, 69 y 666. Típico 666. Muy bien, armadura. Ya tenía un rato que no la veía, ¿eh? Ok. Creo que ese no la tenía que mover. Ah, no, sí. Ah, por eso me pusieron tantas vidas allá abajo. Por... That's not it. Por eso me pusieron tantas vidas. Ahorita van a ver. Ahorita se va a armar el desmadre otra vez. ¿Y saben qué? Que yo creo. Sí, creo bien. Sí, güey, necesito balas de esta madre. Shut it. I got this. ¿Lo de abajo no? Ah, no. Va, cámara, vámonos. Pues un... Y yo no me puedo brincar de aquí hasta allá, chique su madre. No me deja el puto techo, güey. Siento que me la van a aplicar, hijos de la... No, hombre. Sí. Es por acá, a ver. Luego... Por la orilla, así a huevo. Espérenme, déjenme ver qué hay acá. No se puede. Entonces es para allá. Aguanten, aguanten, que aquí se ve raro el pedo este. Creo que no hay nada. Espérenme, vamos a checar bien, ¿no? Que por ahí no se puede. No sé por qué las escaleras son tan pequeñas en ese tren, pero bueno. Creo que hay un güey ahí parado. ¿Qué pedo, güey? ¿Será por aquí? Si es por aquí ya la estoy cagando. Porque debería ir primero para otro. Ah, miren, qué loco.
Órale, güey, qué loco está este pinche pedo. Bueno, ya vámonos. Sí, más bien se carga más rápido, ¿no? La madre está para correr. Puta, si es por aquí, güey. Hay un grandote. Hay un güey grandotote. Lo escucho. ¡Ah, la mierda! No mames. Hijo de la burger. ¿Qué pasó? Ven. Aguántame tantito. Ven. Mi perrita. Ya dije, ¿qué pedo ahora? Vamos a ver qué pedo, ¿no? Mira lo que traigo. I guess I should go back to kill. Órale, puedes disparar con esta madre. Super. Me agarró, hijo de la verga, güey. ¡Woohoo! Primero hay que destruir ese puto, porque hay un chingo de demonios aquí, miren. ¡Oh, déjame en paz, hijo de la verga! ¡Mocos! Con permiso, con permiso, con permiso. ¡Quítense, quítense! ¡Mocos, bicho! Pinche bola de putos, güey. Ya sabía. Táxe pa' allá. Ok, vamos a intentar otra cosa. ¡Hija! A huevo, sí funcionó. ¡Hija! No mames, ¿otro? ¡A la mierda, güey! Ok. Yo me voy. Yo me piro a la chingada. Tarararararararara. ¡Ay, güey! No, 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 vámonos. Achera la cabeza de diablo, pero. Ay, joder. Ya se me acabó. Y ahora otra vez. ¡Hija! No, hombre, esta madre rifa bien verga. Adivina quién sigue, carnal. No mames. ¡Ay, no mames! Es hasta que mate a todos estos putos, seguramente. Hombre, güey. Si no se pinche, puede. Cabecita de diablo, buena onda. Ok. Corre. De verga, mamada. Ok. No, hombre. Ok, antes de que continúe ese pinche puto, voy a subirme la vida, güey. No tengo balas de esta madre. No me he dado cuenta. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Ven, papi Ringo! ¡Ja! ¡Solito! ¡Pinche no! Oh, wait. You won't. Hombre, cuántas cabezas de diablo. Vean su garra, güey. Sus patas todas chuecas, güey. Qué pedo. Pues no estuvo tan hardcore, la neta, déjenme decirles. La neta no estuvo tan pinche hardcore, ¿no? A la madre, güey. ¿Y esto? Sus desmadres esos güeyes, ¿va? Típico, y ninguna de estas cajas la puedo agarrar.
Es por ahí, ya sé, pero déjenme ver si no hay falta nada, güey. ¡A la madre! Está lloviendo, pero bien machín, güey. Ahorita sentí el fresco y escuché el shhh apenas, de tanta desmadre que de escuchar estos demonios la chingada. Apenas, güey. Y hasta huele a húmedo. A humedad. No se puede. Acá ya revisé. Pues ya vámonos. Ya lo que me haya faltado ya ni pedo, ¿no? Oh, para allá puedo saltar. No. A ver. No, no me deja. Oh, que la chingada. Si no es una, es otra. Está chido el juego, ¿eh? Se pone de repente bien loco, de repente no te dejan hacer ni madre, no te dejan respirar. Está muy, muy chingón este pedo. Mi perrita, quién sabe dónde chingado está, pero bueno. Ah, ahora ya vi a un güey en la puerta. Oh, qué pedo. ¿Por qué se aceleró la rola? No tengo ni... Ah, sí, ahí hay un güey. Si no hace ruido. ¡A la puta! ¡Páquese a la chingada! ¿Es una vieja o no sé qué más? ¡A la puta madre! ¡Páquese a la verga! ¡Cámara! ¿A quién le entra? ¡Ah, qué pendeja, güey! Hasta la bugué en el suelo, ¿vieron? Está su katana, güey. Típico, ahora pinches demonios que aparecen y desaparecen. No, hombre, güey. Me la voy a llevar, puta, deliciosamente divertido, güey. Luego no voy a saber ni quién me pega, güey. Una vez. Me la van a aplicar chulo, güey. Ok. Ven algo más raro por... Porque... Ah, ya está la puerta. Aquí se me va a poner esa pinche vieja. Lo pendejo, güey. Ah, no creo que sea nada más una. Ah, cristales de aquí, uno. Aquí no es. ¡No, no, 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 no! Hijo de puta. Bueno, es aquí, pero... Conocido, conocido, conocido. Abanico protector de Kiko vieja, aquel que lo invoca protegiendo al daño, recibe daño, ya no interrumpe la canalización. Muy bien, vamos a llevárnoslo. El dominante es hijo de aprende a sanar más rápidamente el tiempo de canalización. Ay, qué pendejo, mejor hubiera comprado ese. Que sanas más rápido, güey, ¿no? Quiero ver algo. La katana. Ah, es que yo pensé que ya tenía, güey. Pongo que eso hasta que junte las tres katanas. Y de esta madre. Balas 44-100. 744-800 está bien. 136 granadas. ¿Cómo que granadas? Bueno, pues madres. 136. Ahí está. Ok, estamos bien todavía. Y listo, ¿no? Vamos a salirnos a ver si no se me va la pinche luz. Oigan, ¿y la madre esta que dejé ahí en la puertita? ¿Qué pedo? ¿Cómo la saco? Puta madre, quién sabe, ¿verdad? ¿Ven cómo la bugué? Aquí está la otra katana naranja moviéndose. Eso no se ve muy normal que digamos, la neta. ¿Cómo no? ¿Sí o no la bugué? ¿Qué pedo con su cara? Tiene cara de dinosaurio. Y chichis de abuelita, carnal. ¿Qué pedo con sus chichis de abuelita? No. Pues yo lo no, putos. Ya que andan aquí. Solito se regaló, güey. Ay, no mames. Cálmense, putos, ¿eh? Porque a ustedes también les toca. Especially when it comes to Wei. Necesito acabar con ese güey en corto, porque si no...
Ah, que la verga. No mames, ¿ya lo maté? Ah, no. Puta, y aparte los vuelve locos, güey. Ah, la verga. Ya me agarró, ya me agarró. No seas puto, carnal, no seas puto. Ok, ustedes lo pidieron. Pita la orden. Ay, no mames, esto está más hardcore que allá afuera, güey. Ahí hay vida, ya lo vi, pero... Espérenme. ¡A la verga! Ahora esos pinches putos allá arriba, güey. Ay, esos putos cómo son castrosos y cómo bajan. Creo... Ay, no mames, y un corazón tirado. Creo que lo voy a... Güey, agárralo, por favor. ¡Ah, que su puta madre! Súbete la vida, padrino. No, hombre, ya me agarró ese güey. No, voy a valer, voy a valer. No sé ni qué putas hizo, güey. En serio, no sé. ¿Qué chingados hizo ese güey? Extraterrestres. Aliens, ¿no? Aliens. ¿Cómo chingas? No, no sé cómo lo voy a hacer, güey. Está... Tengo que matar a ese güey en corto, en corto, en corto, en corto. Creo, estoy pensando que sería mucho mejor agarrarlo a metra, acá en chinga. Y bueno, a espada no, porque saben que de cerca ese güey baja mucho. What the hell is an antique sword doing in a shipyard? Not a useful question. Just find that whisperer. Hombre, ninjas. No, hombre, otra vez desde hasta acá. Fuck it. Bueno, banda, pues hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Antes de irnos, obviamente vamos a guardar, ¿verdad? Puta, está cabrón. Porque si hubiese guardado antes de enfrentarme a ese pinche granote, no tendría que repetir todo. Pero bueno, banda, hasta aquí voy a dejar este episodio. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, compartir, recomendarme. Y nos vemos en la próxima, bandita, con más Shadow Warrior. Bye, bye.